Hola a todos chicos y chicas, he venido al campo de fútbol y hoy voy a hacer un test de producto, pero va a ser un test de producto especial. ¿Por qué? Porque no se trata de botas de fútbol, se trata de guantes de portero. Y no es un guante cualquiera, de hecho no es un guante de una marca cualquiera diría, porque se trata de un guante de HO Soccer. Los que me seguís un poquito por redes sociales sabéis que es una de mis marcas favoritas, que cuando jugaba en Galicia ya prácticamente siempre ha hecho soccer. Y cuando me vine a trabajar a Solo Porteros, lo que ahora es Fútbol Emotion, no teníamos esta marca, llevo tiempo sin probarlos y como hemos vuelto a tenerla, es el momento de probar mi modelo fetiche, el que siempre he ido viendo, el que siempre quería probar, que es el modelo Gota. Y además, no cualquier Gota, voy a probar el Roll Negative Extreme, que significa que es el tope de gama. Mi unidad de prueba es una talla 10, es mi talla. Y viene con el característico packaging. Y aquí tenemos los dos guantecitos preparados. Van personalizados con mi nombre, cosa muy importante, buen detallito de mis amigos de HO Soccer. Y lo más importante, nada más sacarlo, y mucha gente me llama friki por hacer esto, es el olor que desprenden los guantes. Llevo sin usar un HO desde 2007-2008 más o menos, y este olor me recuerda a los modelos de aquella época. Es decir, la marca continúa manteniendo la esencia, me quiero imaginar que el mismo proveedor de látex, la misma fábrica, y esto es una garantía de éxito. El modelo Stream se caracteriza porque HO implementa toda su carga tecnológica en este modelo. Por ejemplo, el pack, el Punch Assist Control en la zona de los nudillos, el micro ajustable strap, que solo tienen prácticamente todos los modelos, y sobre todo el látex Stream, este nuevo látex que tiene este acabado de cuarzo por dentro, que nada más tocarlo nos da una sensación súper esponjosa. Pero una característica típica de HO, que por lo que veo se sigue manteniendo, es que si pasamos el dedo por encima se nota como áspero, y eso es porque todavía tiene ese talco, esa especie de polvo de talco que le ponen al látex cuando está en proceso de fabricación. ¿Para qué hacen esto? Para que durante el proceso de transporte, si hay cualquier tipo de humedad, de que le pegue el sol o lo que sea, el látex no se deteriore. Por tanto, aunque yo voy a estrenar ahora mismo esta unidad, a vosotros sí que os recomiendo que en casa, que lavéis un poquito el guante, que lo mojéis para quitarle toda esta película de talco, o si no, por lo menos antes de sacarlo a jugar, que entrenéis con ellos un par de veces, porque de entrada seguramente lo que notemos es que el agarre es más limitado de lo que luego va a dar en un futuro, debido hasta que se caiga este látex, este talco de látex, el agarre no va a ser del 100%. Si antes hablaba de que el olor me recordaba a los guantes clásicos de HO, después de usarlos, lo que puedo decir es que la sensación de ajuste es totalmente distinta a los modelos que había tenido hasta ahora. Yo soy de la línea clásica de HO, he tenido el Titan Pro, he tenido el Control, he tenido muchos guantes donde siempre se caracterizaban por ser muy anchos, porque el guante era con un corte demasiado recto, donde los dedos y casi la zona de la muñequera tenían la misma separación. Característica principal del Gota, lo que más llama la atención cuando os compréis un Gota, es la anatomía del guante. ¿Qué significa? Que las tensiones son totalmente diferentes en función de la zona de la mano sobre la que esté soportando el guante. La muñequera es una muñequera semielástica, es decir, vemos que la zona que tiene látex no es elástica, y eso es un reto para la marca, porque conseguir que la mano entre bien y que la muñequera ajuste cuando parte de la muñequera, casi un 25%, no es elástico, es complicado. Sobra un poquito, pero bueno, han jugado muy bien con el nivel de elástico de esta pieza, con lo cual el ajuste es bueno. Luego, la zona central de la mano es súper ajustada, es lo que más os va a llamar la atención. El micro ajustable strap, esta tirita que tenemos aquí que se estrenó en el Elite Pro, yo tuve el Elite Pro de la época, era un guante muy ancho, era muy necesario esto, aquí es prácticamente innecesario porque el guante ajusta tan bien en esta pieza que esto, bueno, pues lo ponemos para darnos un extra de ajuste, pero no es totalmente necesario. Y luego, lo más importante, la zona con la que capturamos el balón, los dedos, aquí si os dais cuenta, no estoy haciendo una fuerza especial, ¿vale? Si os dais cuenta, el guante es muy anatómico y de repente se expande hacia la zona de los dedos. Por tanto, tenemos zona de ajuste y zona de captura del balón perfectamente diferenciadas en cuanto a tensión. Lo que había comentado al principio se corrobora una vez que probamos el guante. El látex no agarra al 100% desde el principio. Ahora hemos acabado la prueba, hemos mojado el guante y ahora el agarre ya sí que es óptimo, pero al principio puede incluso resultar decepcionante. Así que no os preocupéis cuando compréis el guante, no os preocupéis si el primer balón no agarra, darle uso porque el guante llega enseguida. Llevo media hora con él y llega ya al 100% de agarre. Y luego el látex string es espectacular. Es un látex delicado. He leído en algunos sitios que es un látex que debido al cuarzo aumenta la resistencia. Yo no estoy de acuerdo. El látex es delicado. Delicado, no preocupante, es decir, podéis jugar con él, podéis entrenar con él, el látex se va a erosionar a un ritmo normal, pero eso sí, como buen látex de gama alta, el agarre top es delicado. Características especiales que no me esperaba descubrir y que lo estoy viendo ahora. El textil DS Skin. Hemos empezado a grabar a las 10 de la mañana, pero ya ha avanzado el día y ahora hace calor. Llevo una térmica, he sudado, estoy incómodo por el calor
y el textil es extremadamente transpirable. Y eso es curioso en un guante donde prácticamente el 80-90% del dorso es látex o goma. Por tanto, la mano debería estar asada y para nada, la sensación transpirable es muy buena. También me gusta mucho que este textil que une el dedo pulgar y el dedo índice sea esta especie de microfibra tan, o de textil tan ligerito, porque a veces aquí ponemos textiles impermeables y perdemos ese puntito necesario de transpiración. Por lo demás, guante extremadamente ajustado, el corte rol negativo está clavado, HO Soccer fue la primera que empezó a trabajar con cortes híbridos y se nota la experiencia, la trayectoria que llevan, así que las sensaciones de rendimiento del guante son las esperadas. Dejé HO Soccer en 2007-2008, lo recupero en 2016, ha pasado mucho tiempo y la marca no se ha quedado estancada, ha evolucionado. Pero no todo va a ser bueno, el guante también tiene sus pequeños problemas y un análisis personal como este no está mal que lo sepáis. Me llama la atención el tema de las costuras del dorso. Las costuras son en color blanco, cuando un guante tiene tantos colores es difícil acertar justo con el mismo color de la pieza sobre la que estamos cosiendo. Eso me preocupa poco, pero lo que sí que me preocupa es todas las puntadas que se van viendo entre los dedos porque se montan unas sobre otras y no dan sensación de estar bien acabadas, de sujetar bien el guante. Uno de los problemas que podemos encontrarnos en guantes es que con el uso se nos descosa, se nos separen ciertas piezas del dorso de la palma y eso realmente sí que es un problema. Un problema con solución, no es como un guante que no agarra, que no tiene solución, porque esto al final se cose y se vuelve a arreglar otra vez, pero bueno, al final es una incomodidad cuando compramos un guante de este calibre. Y otro problema, y ese sí que está asociado directamente a los colores, es que cuando tiene un guante tanta policromía, el problema es que el látex no puede ser ni verde, ni amarillo, ni naranja. El látex es blanco y sobre él se pinta, se añade una capa de pintura. Y esto con el uso probablemente se va a ir deteriorando y se va a asomar el guante blanco, se va a quedar descolorido. Nos encanta, o bueno, por lo menos a mí personalmente me encanta el guante cuando lo veo por primera vez, pero sé que dentro de 7-8 usos pues vamos a ir perdiendo este acabado tan brillante que tiene. Por fin he podido probar el HO Gota. Es un guante que tenía muchísima curiosidad por probar, porque si recordáis, hace unos años prácticamente el 100% de los porteros titulares de Primera División llevaban Gota. Yo lo veía, me gustaba estéticamente un montón y digo, algún día esto tiene que caer en mis manos. Hoy ha sido el día y no me ha decepcionado absolutamente nada. A nivel de rendimiento, a nivel de agarre, pues es un guante de gama alta, como prácticamente todas las marcas tienen un modelo de alto rendimiento. La característica diferencial, el motivo por el que este guante es distinto a los demás, es el ajuste, esa sensación de que es un guante donde los diseñadores son porteros y han decidido decir qué hay en el mercado, hay esto y yo voy a intentar ir un paso más allá, no simplemente sacar un guante de mi marca con mi logo. Las sensaciones totalmente positivas. Guardado en el packaging, voy a seguir trabajando con él estos días para ver un poquito el guante cómo envejece. Recordad de secarlo siempre al 100% antes de hacer lo que he hecho yo, de guardarlo aquí dentro, ponerlo dentro del plástico, porque acordaros que es un producto natural y que envejece. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.